Bueno, Neri, a ver, contanos un poquito de las expectativas que te genera estar aquí en San Lorenzo, tu nuevo club. Sí, muy buenas. Hoy comenzamos el trabajo de cara a lo que se viene. Un semestre, espero que más que bueno para todos nosotros, con el objetivo claro de mantener a San Lorenzo en primera división y bueno, a partir de ahí sí buscar algo más importante para el club. El primer semestre es bastante complicado para vos, solamente por el parate. ¿Cómo te encontrás ahora físicamente para lo que se viene, el objetivo de San Lorenzo? Físicamente estuve trabajando por mi cuenta, con un PF también, pero se sabe que no es lo mismo estar en un equipo, entrenar todos los días con los compañeros que solo. De mi parte ahora ya voy a esforzarme el doble para estar a la altura de mis compañeros. Sé que me va a costar, pero de mi parte voy a dar lo mejor también. Coméntanos cómo se dio tu venida aquí en San Lorenzo. ¿Qué es lo que más te sedujo para que vengas a este nombre? Sí, la predisposición, la buena energía que me mandó el presidente desde un principio que comenzamos a hablar. Estuvimos dialogando una semana, dos casi, y llegamos a un buen acuerdo, perdón, y estamos acá con todas las ganas para hacer bien las cosas. ¿Qué te pareció el primer entrenamiento con el club, con tus nuevos compañeros? No, bastante bien. Sé que es un equipo que transmite esa alegría, que sabe lo que quiere, que trabaja para eso, y entonces esperemos que esto continúe así. Sabemos que algunas veces nos va a tocar resultados adversos, pero siempre hay que poner la cara, hay que poner el pecho para dar lo mejor y salir adelante con esta institución. La bienvenida con la carrera baqueta también. Ah, fui el primero, imagínate. He comido la peor parte. Sos de la ciudad, Neri, sabes lo que necesita el pueblo sanlorenzano, seguramente mantenerse en primera división. ¿Y por qué no también ilusionarse con pensar en un torneo internacional? Así mismo, soy de aquí, nací aquí. Estoy jugando en el equipo de mi ciudad y bueno, como te digo, doblegar las ganas, el esfuerzo, la dedicación y como te digo, cada vez que me toca aportar lo mío para ayudar a todos los muchachos y también llevar en alto esta institución. Gracias. Listo. BF Sport en Radio. PF Sport, el campeón en audiencia.